Hola chicos, son las 4:30 de la mañana. Voy a empezar a arreglarme. Y pues ahorita empiezo con una fotito, porque hoy voy a ir. Ya me dijeron bien cómo se llama a lo que voy a ir a la otra ciudad, que es un centro de amigos o algo así, era el plan, el tema del viaje. Ahora sí, ya ando decente. Ya me maquillé, me arreglé un poquito. Y pues así, vamos a ver a dónde nos lleva el destino. Mi outfit consiste en algo simple, que son unos tenis blancos, un pantalón negro, un cinto, mi blusita y yo. Como está lloviendo y haciendo un frío horrible, voy a llevar mi chaqueta de cuero, una bufanda, mi boina, mi tapabocas, unos lentes, mi bolsa y mi sombrilla. Siempre debe de haber eso. Siempre, siempre, siempre una bolsa. Para cuando vayas a salir. Desayunando tarde, como siempre, tengo 20 minutos. Mi mamá no se ha despertado. Y aún, pues no estoy lista, aún no acabo, así que espero llegar a tiempo y no me vayan a dejar. Bueno, y ya terminé, así que ya es hora de irme y veremos qué pasa. Son las 5:30 de la mañana. En un Oxxo abrí a las 6 de la mañana comprar un café. ¿Dónde están los Oxxos? Ah, acá están. Se nos va a ir el transporte. Y todo por un café del Oxxo. Oh my god. ¿Qué pasó? Vamos por allá de regreso. Donde venimos a las 6 de la mañana corriendo solo por un café. Qué chido. Mire, ya estamos en el centro. Esta es mi ubicación. Ya estamos listos para irnos. ¿Qué era eso, sí? ¿Con quién? 6. A las 6 de la mañana. Sí. Ya se ve un poco más la luz. Estamos colorados de no sé qué, pero alcanzé a ver los entradas el día que andábamos en Colorado. Cerca de Parás, y otra vez vamos por el monte. No se ve absolutamente nada, pero vi algunas cosas demasiado extrañas que ya al final de esto voy a hacer la como una conclusión de todo lo que he pasado y ya contaré muy bien. Sentí que volé.
estos ranchitos y pequeñas ciudades. Abolengues está muy bonito. Después de aquí me dice que vamos a ir a Álamo. Algo así. Ya me revolví de tantas partes que me dijeron. Pero pues el destino final es cerrado. Y estamos perdidos, como están diciendo. Oh, sí, dice que es Abolengues. Ébano, ah sí, ébano, y luego ébano. Bueno, no sé, pero el destino final es cerrar. Andamos un poco perdidos, pero toda aquí es buena experiencia. Está el aire horrible, o sea. ¿A cuánto te imaginas que estamos de grados tú, Ceci? Ahorita como a 15. 15 grados, me informan. O un poco menos, porque sí, está muy helado el aire que está afuera, así que no me quiero salir de este bus. Díganle. Oigan, están diciendo que estamos perdidos. Atrás, bueno, íbamos entrando. Estabas perdido, perdido. O sea, no puedo creer que me subiera un autobús con un chofer que no sabe a dónde vamos. Se supone que no es por esta dirección, pero pues ya veremos. Pequeño bosque. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Wow, es como un parque. ¿Ahí es? Está bien bonito. ¿Cómo se llama aquí? El Sabinal. ¿El Sabinal? Es el Sabinal, el Cerralbo. Wow, ¿por qué mi ciudad tenía que ser la más fea entre todas? Oh, es como el ojo de agua de Sabinas, pero más bonito. No te nos separes, Fer. Ok. Wow, está hermoso. Vamos a dejar aquí las maletas, ¿no? Y enfrente está la unidad. Una unidad así muy bonita. Mira, nos están esperando a huesos. Si no llegamos nosotros, nos hace el pedo. Qué hermoso. Está horrible el frío, pero vale la pena. Es mentira eso de que estamos a 15, estamos como a 7, no sé. Wow, qué hermoso. Qué bonito. No quiero ver árboles tan altos. Y luego todos juntos. ¿Y si nos juntamos? Espero que les guste toda esta reportera que tenemos esta mañana para ustedes. Espero los disfruten igual que nosotros. Para ustedes.
caliente. ¿Dónde están los más prendidos de la zona? Amigos, gracias por estar con nosotros en esta edición número 27. Hoy lo llamamos Jóvenes en Ambiente. Es algo que organiza el Patronato de Cerralbo junto con Gruma. Muchísimas gracias por la invitación a todos ustedes y gracias por aceptar esta invitación porque estamos felices. Que siga existiendo. Y en nuestras manos está el resolver este reto. Es un reto del futuro, es verdad, pero que su solución empieza desde el día uno, desde hoy. Y siéntanse privilegiados porque para solucionar esa problemática se requiere de jóvenes en acción. Y ustedes hoy están en un encuentro de jóvenes en acción. ¿Qué más? ¿Qué más? Sus bosques, que empezaron a cambiar su estilo de vida, que empezaron a reducir sus residuos. Si hicieran ustedes esos cambios, hay una historia que contar. Y las historias se contagian. La que sigue, por favor. Cuando tengan miedo de actuar, cuando no sepan qué hacer, obviamente yo cuando me vestía de Margarita Zavala o me vestía de todos los políticos, todos los personajes, me daba una gran pena el qué dirán, qué va a decir la gente de mí. Hice el videoblog durante un año y medio y ni siquiera mi novia sabía que lo hacía. No le decía a nadie, nada, lo subía yo a internet y esperaba que alguien lo encontrara y me volviera famoso y entonces no fuera tan raro decirles que abro la cámara durante 3 minutos. El día de repente les empecé a decir y a la gente le gustó, yo compartía y eso para mí fue importante. Cuando tú entras, alguien aquí ha hecho teatro, alguien ha actuado en una obra de teatro aquí, que lo han grabado. Antes de subir al escenario, ¿qué sientes, compañera? Ya sabes, ya has escuchado la obra, está avanzando. Ya me va a tocar, ya me va a tocar, ¿qué sientes? Nervios. Esos nervios también les sirve para el resto de la vida, amigos y amigas. Esos nervios, ese miedo que sientan, transfórmenlo en acción. Es un truco de teatro. El nervio que sientes, eso lo voy a transformar en el poder de mi personaje. Para dar esperanza y mover a otros. Lo pueden replicar muchas veces. Es dar una alternativa a lo que hoy se ve imposible. Y revela el poder que tenemos realmente. Voy a dejarles una frase, la última por favor, que quiero que me escuchen y con esto voy a cerrar. Nada más denme 10 segundos, amigos y amigas. El cambio viene. Nuestro planeta, nuestra sociedad, lo que somos hoy, va a cambiar. O cambia porque nosotros logramos transformar la forma en la que vivimos y porque logramos hacer que triunfara esta necesidad de cambio drástico. O cambia porque no lo hicimos y nos llega un cambio climático que no podemos tolerar.
quiero que se queden con una idea nada más. Guárdenla, enmárquenla arriba de su cama, pónganla, léanla todos los días. Nos han hecho creer que tenemos menos poder del que realmente tenemos. Todos ustedes aquí, todas ustedes tienen mucho poder y tienen muchísima capacidad para cambiar su entorno. La voz de una de ustedes, de una de ustedes personas aquí, puede cambiar la conversación en un cuarto. El hecho de que uno de ustedes hable, alce la voz, que no se queden callados, puede cambiar completamente el ambiente de una habitación. Sépanlo, guárdenlo, llévenselo y nos vemos allá afuera. Hay mucho que hacer y hay mucho trabajo por delante. Muchas gracias. Pero soy algo nueva en estas cosas, así que no sé explicarme. Muy bien en este asunto, pero este viaje me cambió. Mucho pensamiento que tenía, porque se supone que era un viaje solo de visitar otra ciudad, de otra aventura más. Pero tuve una experiencia naturaleza, en la preocupación por el ambiente, y pues creo que me dio muchas motivaciones para seguir con este movimiento. Y este blog se supone que, como digo, es hacer una aventura, pero quiero que también abran un poco los ojos que hay muchos problemas ambientales que, solo dicen, solo es un pequeño árbol que no importa, solo es una pequeña basura que tiramos y se acaba. Pero no, cada quien aumenta, cada basura, cada montón, y crea una contaminación enorme. Y deberíamos de cambiar esto. ¿En qué mundo viviríamos? ¿En qué mundo haremos nuestras pasiones? ¿En qué mundo vamos a crear videos especiales si ni siquiera vamos a tener un mundo para vivir? Vi a muchas personas que me inspiraron hoy. Y, este lugar es bellísimo. Y si no cuidamos una pequeña residuo que tiramos, vamos a perder todo un bosque hermoso, donde podemos hacer aventuras y pasarla bien, platicar, compartir con nuestros amigos, etc. Pero, ¿cómo les podría dar el mensaje? Porque existen millones de mensajes, y normalmente solo decimos, es algo típico, es algo que va a pasar. Pero no, podemos hacer un cambio. Un cambio que no solo se necesita ya de recoger un residuo muy pequeño, necesitamos bolsas de ayuda, necesitamos una carreta por persona por tanta contaminación que hay. Y la naturaleza es tan hermosa y tan especial que ella misma se cuida, pero si nosotros no la cuidamos y creamos productos que no se pueden volver a reutilizar, vamos a crear más y más y más y más, y jamás se va a acabar esta problemática. Y si quieren un mundo hermoso y que brille de color, que sea un color verde, necesitamos empezar a cuidarlo. Hablé hoy con muchos especialistas, hablé con otro youtuber que también empezó con videos y chiste que solo veía pocas personas, pero hizo movimientos. Aprendí la historia de una chica que también, una niña de 14 años, que ella sola se puso en huelga por el clima, por el cambio climático, por la preocupación, y que movió una niña de 14 años sola a 7 millones de personas. Cada persona que digas, solo hace un simple video, solo es una persona simple que no puede mover el mundo, no crean esos pensamientos, pueden mover más de 1,000 mundos.
gusto, si gusta. Y pues ese es el pensamiento y el mensaje que les quiero dar al final de todo esto. Este es el final de mi experiencia. Y pues solo quiero agradecerles que si ven esto, que lo compartan y que entiendan ese mensaje de que lo que aman, si no lo cuidan, lo van a perder. Y no solo es un simple mensaje que digas que no vale la pena, porque si desean todo esto, lo tienen que valorar y lo tienen que cuidar. ¿Qué nos regalaron, Ceci? Un piñón. ¿Y qué vas a hacer con él? Lo voy a plantar, lo voy a regar, lo voy a cantar, a ver si todos bonitos, porque si no, como se deprimen. Ah, sí, ¿todo lo aprendiste hoy? Ya lo sabía, pero nada, ahorita lo que vi hoy también. Muy bien, yo también haré lo mismo con mi piñón. Está tan bonito y se ve tan cute en mi bolsita. Pero pronto será muy grande, muy fuerte, como yo. Ya se terminó esta experiencia, pero me quedé con un buen pensamiento positivo sobre lo que es todo el mundo y que debemos de cuidarlo. Y pues no sé, se arregló, me abrió un poco más la mente y al ver todas las situaciones que existen realmente en el mundo. Dije, me preocupa que no lo alcance a grabar. Ay, es que no se alcanza a ver. Es que había un arroyo pequeñito, pero no se alcanza a ver por tanta naturaleza que lo cubre.